este Crash es uno de esos acabados tradicionales que nos recordará tal vez a, por ejemplo, la serie K de Siljan. Sería como, vamos a llamarlo, el equivalente. Y bueno, este platillo también me gustó bastante con todo y que es Crash 20, es un Crash grande. Es muy controlado, la definición del ataque es pues bastante claro. El sustain es medio, esto quiere decir que no dura toda la vida como un platillo brillante, pero tampoco es tan quedo como los dual hat o los extra dry. Y por esta razón lo hace un platillo bastante versátil para una gran cantidad de géneros. El sonido en sí es bastante agradable, les digo con todo y que estoy dándole con todo y es un crash grande. No parece abrirse, no parece empezar a molestar en el oído. Empiezo a hacer rolls en el platillo y muchas veces lo que pasa cuando hacemos eso en un platillo que se empieza a abrir mucho, empieza a ser molesto en el oído. Y este platillo, pues ese acabado tradicional, enmartillado, lo mantiene bastante, bastante agradable, bastante aún y que es la afinación, vamos a llamarlo así, es alta, es aguda. No es nada molesto, lo cual les digo, lo hace bastante versátil para cualquier género que quieran aplicar. Incluso cuando empiezo a liderear con el crash, estoy crashando a cada momento, es bastante agradable, me gusta porque se escucha heavy, rockero, pesado, pero no es estridente. Entonces este platillo me agradó bastante, me lo llevaría al estudio sin problema alguno. Sé de primera mano que estos platillos con este acabado registran excelentemente bien en estudio de grabación. Me lo llevaría a tocar en vivo sin problema alguno también. Te digo, son platillos que funcionan en una gran cantidad de géneros. Entonces creo que es uno de los platillos más versátiles que hemos tocado o que he reseñado en estos videos. Y bueno, déjame en comentarios si te ha gustado el sonido de este platillo. Déjame también qué más quieres que hable, diga acerca de estos platillos. Qué otros instrumentos quieres que reseñe. Quiero agradecer a Musical Montevelo por darme libre albedrío para hablar estos instrumentos de la manera más real posible para todos ustedes. Desde el punto de vista de un baterista. No olvides suscribir y compartir. Dar a la campanita para que te llegue la notificación cada que subo un video. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.